Jews and those Pharisees. And in the morning, he's talking to the Pharisees, Matthew 16:3. And in the morning, there will be a storm today, for the sky is red and threatening. Do you know how to discern the appearance of the sky, but cannot discern the signs of the times? See, Jesus is very disappointed at the leaders of that day. Muy mal están los líderes de ese día. Y cuando Cristo reprendió a los fariseos, era porque no permanecían en el Señor, porque no tienen una relación verdadera, íntima con el Señor, Dios que va de los ejércitos, sino que operaban en medio de gobiernos y sistemas religiosos. Tenían mucho religionismo. They were very religious, these Pharisees of Jesus' time. So ellos no tenían nada, no tenían conocimiento, no tenían intimidad. So ayúdeme, cuando yo diga fariseos, ustedes digan no yada, ¿ok? Fariseos, no yada. Fariseos, no yada. Say it in English. Pharisees, no yada. So esa era la situación del tiempo de Jesús. Les faltaba entendimiento y la habilidad de discernir los tiempos y señales. Tanto, mis hermanos, que no reconocieron al Mesías. Ahí lo tenían al frente. Sabían mucho de la ley de Moisés, pero ahí tenían al Hijo de Dios. Y más bien lo rechazaron, lo persiguieron y lo mataron. Y Zacar poseía un tremendo fervor. Digan conmigo, fervor. He was very fervent. All the Issachar people, they were very fervent. Una gran pasión por su Dios que causó que resplandeciera. Algo como le pasó a Juan Bautista. Y es lo que dice Juan 5:35 acerca de Juan el Bautista. Otro hombre con unción, otro hombre de Dios. Dice, él era antorcha que ardía y alumbraba. Es lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Amén. No chismosos, sino siervos del Señor. Así como Juan. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. And God is making a comparison with John the Baptist in John 5:35. He was the lamb that was burning. He was a lamb shining, a lamb burning. It was shining, and you were willing to rejoice for a while in his life. And Jesus puts it in another word. Jesus says, we are the light of the world. Jesús dice, nosotros somos la luz del mundo. Se confirma con la palabra aquí a Juan el Bautista. Para los que deseen caminar a ese nivel de obediencia y entrega, y espero que seamos todos los que estamos aquí, para los que deseemos caminar a ese nivel de obediencia y entrega, recibiremos bendición, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra iglesia, para nuestro vecindario y para toda la ciudad. So those of us who desire this kind of anointing, this kind of walk with God.